aquí reunido con el artista Mario Burstein de Argentina, quien nos presenta un bellísimo trabajo bidimensional en el show curado por mí, Milagros Bello, en Curator Voice Art Project. Ahora Mario, cuéntanos un poquito cómo es tu vida, cómo estudiaste, dónde naciste. Nací en la Argentina, en Buenos Aires. Estudié en la Universidad de Buenos Aires arquitectura, aunque desde el principio estaba mucho más enamorado de la pintura, del arte, pero tenía mucho que ver la arquitectura con el arte y se mezclaban y bueno, algunas razones me llevaron más a eso, pero simultáneamente seguí pintando, empecé a pintar y me negué a usar la herramienta digital para hacer arquitectura porque usaba el lápiz, la carbonilla, de manera que son dos carreras paralelas que corrieron constantemente, se intermezclaron, se influenciaron, se vitalizaron y hoy me encuentro que la síntesis, lo más interesante de todo es el arte como yo. Eso es muy importante porque a la par de su desarrollo artístico, Mario Burstein ha creado una sólida carrera de arquitecto. Ha trabajado en grandes diseños de casas y de trascendentes diseños de edificios donde se nota que son prácticamente esculturas hechas edificio. Ahora vamos a pasar a ver tu obra, Mario, para que nos expliques un poquito más. Aquí estamos delante de esta obra, una de las primeras de las cuatro que están en este show, donde Mario nos muestra una forma, un cuerpo flotante, una forma muy poética. Mario, explícanos cómo llegaste a esta obra, qué proceso creativo te llevó a ti para hacer esta obra. Bueno, la búsqueda de estas formas es una suerte de querer liberar, de buscar la libertad, porque de repente me daba cuenta que las herramientas que usaba en la mesa de dibujo, la regla T, la escuadra, todo me llevaba a la recta, que son ejes que permiten referenciar lo que uno va a encajar dentro. Pero es una suerte de prisión, porque son elementos ortogonales, bien cúbicos y no. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo me di cuenta que la teoría cuántica, que descubrió con tanto ingenio Prigogine, las partículas cuánticas formaban parte de una situación cósmica, armónica, de libertad, de como tú dices, lírica o poética. Entonces esas partículas generaban una suerte de formas que tenían que ver con la curva, con la esfera, con algo que no respondía estrictamente a la gravedad, porque podía liberarse de la gravedad. En esta obra vemos que las curvilíneas que dominan en el estilo de Mario Burstein están mostrando además un elemento nuevo que son los planos de profundidad dentro de ese mismo cuerpo flotante. Mario, explícanos un poco cómo llegaste a esos múltiples planos de profundidad dentro de ese cuerpo flotante y lírico que tú tienes aquí. Bueno, lo que evidentemente acá no pude hacer desaparecer es que siempre hay informaciones que invitan al enclaustramiento. Es una especie de castillo o de lugar desde donde emerge el mandato, el poder y que quiere dominarlo todo. Y es eso que dentro de una forma orgánica que tiene vida, emerge algo que le doy tonos fríos porque siempre tiene mucho de cerebro y poco de corazón y entonces eso está así emergiendo como una suerte de organizar las cosas pero con un poder, con una mentalidad única. En esta obra dominan formas orgánicas, reminiscencias de elementos de la naturaleza donde Mario ha utilizado colores naranjas muy intensos. Mario, ¿cómo llegaste a la escogencia de colores y a estas formas superpuestas, curvilíneas que semeja un elemento orgánico de la naturaleza? Sí, porque esto representa el festejo de la vida, el festejo del triunfo. Es como que ese castillo donde estaba el dueño del orden se acaba de liberar y esto es un baile, es una danza donde uno ve que son una serie de figuras y de formas que danzan entre ellas festejando la libertad. ¿Qué es lo que ocurre constantemente y va a seguir ocurriendo hasta que se condense en la totalidad total de la libertad?
Mario Bunstein ha creado unas formas en contorsión, una danza de cuerpo que se encuentran en esta obra. Mario, explícanos cómo llegaste a la idea de movimiento que tanto domina también en tu obra. Sí, en esta obra es como si fuera de las cuatro la que evolucionó, la que cobró vida, la que cobró forma, la que se consagró. Y se consagró integrando armónicamente los fríos a los cálidos. Es como que ya tiene vida propia, ya se liberó de las cadenas. Ahora queremos despedirnos de Mario, darle las gracias por haber participado en el show Tour de Force en Miami, en la galería Cureiro Voice Art Projects, un show curado por mí que va a durar hasta agosto 9 del 2014. Mario, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, porque he conocido un ser único que me estimuló muchísimo. Me siento muy motivado para todo esto. Y bueno, en el país de la libertad, ¿qué otra cosa podía encontrar todo? Muy bien, muchísimas gracias. Vengan a visitar el show, que lo van a disfrutar.